Bueno. La hermandad se fundó en agosto de 1956, creo que fue concretamente el día 8 de agosto. Había dos padres salesianos aquí, don Luis Valpuesta y don José Canal, que fueron los que a los muchachos que estaban jugando allí al fútbol en la puerta del santuario, para meterlo dentro de la iglesia, le hablaron y fundaron o intentaron fundar la Hermandad de los Muchachos de Consolación. Por aquella época llegó a Utrera don Miguel Román Castellano y él, cuando se le dijo, inmediatamente se puso en marcha y prácticamente en un mes consiguió que aprobara el Obispado de Sevilla, el Arzobispado, aprobara a la Hermandad. Esto fue en el año 56. En el 57 fue el primer año que salió la Hermandad. Salió, y si mal no recuerdo, creo que salieron 57 nazarenos y últimamente ha llegado casi a los 500. Salía entonces solo un paso, el paso del Cristo del Perdón, y llevaba a los pies a la Virgen de la Amargura. Bueno, el primer año ni la Virgen siquiera, porque no tenía la Virgen. Durante este tiempo, el desfile de la hermandad ha tenido bastantes cosas que podríamos decir, ¿no? Una que quizás me parece que ha sido la única hermandad de Utrera a la que ha desfilado con ella durante la carrera oficial el obispo. El arzobispo don Carlos Amigo Vallejo desfiló con la Hermandad de los Muchachos de Consolación el año 1984. Luego, en el 2007 u 2008, tuvimos una convivencia con la Hermandad de los Gitanos, que fuimos al Rocío, y después ese año, hermanos de la hermandad nuestra salieron con la de los Gitanos y de los Gitanos con la nuestra. El nombre de Hermandad Obrera viene cuando se fundó, porque en las primeras reglas de la hermandad era obligatorio que para poder ser hermano de la hermandad se fuera trabajador por cuenta ajena. O sea que alguien que no fuera trabajador por cuenta ajena no podía pertenecer a la hermandad. Incluso a mí, al principio, dudaban en admitirme porque yo era funcionario, no era trabajador por cuenta ajena. Y yo dije, digo, bueno, sí, soy trabajador, que mi patrono es el Estado, o el gobierno es el Estado, pues el Ministerio de Justicia, pero soy un trabajador por cuenta ajena. Y entonces me admitieron, pero al principio tenían dudas la Junta de Gobierno entonces de admitirme. Por eso es lo de obrera. Los titulares es el Cristo del Perdón. Es un crucificado que se encuentra en una de las siete palabras, diciéndole al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La imagen es de autor desconocido, no se sabe quién es su autor. Lo que sí estamos seguros es que en el 1606 ya estaba en el Santuario de Consolación de Utrera, porque hay un libro escrito por un fraile mínimo, el Padre Tamayo, que dice que que este otro lado del altar hay un Cristo Jesús crucificado. Podía seguir un poco más la poesía. Entonces, en el 1606 ya estaba la imagen allí, y termina diciendo esa poesía que salía en procesión por el mismo lugar en que hasta ahora va y viene la Virgen de Consolación. Entonces, ya desde 1606 está la imagen allí. Creo que fue en el 2005. Se hizo una restauración por Francisco Berlanga de Ávila, que nos puso la imagen, parecía totalmente distinta a la que salió de aquí, porque se le quitó el policromado que tenía y quedó el policromado original. Es una imagen que sinceramente es impresionante, y yo creo que además es muy milagrosa.
la hermandad no tenía imagen de la Virgen. Entonces, una señora, doña Manuela González Mateos, esta señora pues tenía una imagen de una Virgen Dolorosa, que la había tenido en Sevilla, y entonces la tenía aquí en Utrera, y se la donó, se la regaló a la hermandad. Luego ya, y se hizo camarera de la Virgen, su hija, Manuela, que también ha estado de camarera hasta que falleció. La imagen de la Virgen de la Amargura no se conoce tampoco su autor, se dice que es del siglo XVIII, de la escuela de Astorga, pero el autor tampoco se conoce, es desconocido. Lo que sí podemos decir, o se puede decir con seguridad, es que es una imagen muy milagrosa. Yo creo que el cambio más importante es algo que no ha cambiado, el espíritu de la hermandad desde el principio, desde que yo llegué. Yo cuando llegué aquí me parece que tenía la hermandad 4 o 5 años. Entonces, el espíritu de la hermandad sigue siendo el mismo que hace 40 años, 45 o 50. Tiene varios espacios o trayectos que la hermandad es para, no para hablarlo, sino para verla. La salida, el paso por el, yo le sigo diciendo, el hogar del pensionista, el paso por el hogar del pensionista, allí se vuelcan todas las personas mayores con nuestra hermandad. Es que sinceramente me emociona todo. Yo es que cuando hablo, no sé, yo soy una persona que quizás tenga facilidad de palabra, pero cuando empiezo a hablar de la hermandad de los muchachos de Consolación no hay quien me pare, ¿eh? Me tienen que atar porque si no, no paro de hablar. Me parece todo bien de la hermandad. Últimamente está teniendo algo que yo sinceramente le tenía un poco de miedo, el que cuando los antiguos dejaran de llevar la hermandad, Ortega, Carmona, Pepe Chávez, Sánchez Campa, los que han sido hermanos mayores de la hermandad y los que éramos un poco también mayorcitos, dejáramos de estar en la hermandad, que quizás la juventud no iba a saber llevarla. Y nos están dejando a la altura de un zapato, ¿eh? Están haciendo las cosas impresionantemente bien la juventud. El primer milagro de la imagen, porque vamos, yo lo considero y todo el mundo que es un milagro, es que cuando en los años 30 la situación política que había entonces en España, pues se pretendía destruir todo lo que fuera oliera a iglesia. Entonces entraron en casa de la dueña de la imagen buscando si había algo y ella la había escondido en un cubo a la Virgen. Entonces, cuando llegaron, abrieron el cubo para sacar a ver qué es lo que había y uno de los que abrió dice, vámonos, porque aquí lo que hay es una muñeca. Y no se dio cuenta que era la Virgen. Lo que me llevó para ser hermano de esta hermandad principalmente fue, y además es así,
una promesa que hice yo con mi mujer. Eso fue en el año 82, motivos familiares. Me hice hermano de esta hermandad. También tengo un familiar, un hermano que fue prácticamente, o que es hermano de ella y casi fundador de ella también. Y me decidí por esta hermandad por estos dos motivos, principalmente por una promesa que hice a estos titulares y por la tradición que llevo encima de este familiar mío, de mi hermano. Yo, el motivo principal de presentarme a Junta de Gobierno y con ello a los cargos que fuese, fue por el motivo principalmente el apego que yo tenía de los hermanos antiguos sobre los cuales yo me basé y me apoyé, diríamos, ¿no? Principalmente fue en eso, el apoyo que recibí de ellos, el cariño y eso. Más que nada el apoyo y el recibimiento que yo tuve de tantos hermanos antiguos. Nosotros afortunadamente, y lo vuelvo a recalcar aquí ahora mismito, yo tengo una Junta de Gobierno que lucha constantemente por buscar y por hacer actividades para y por la hermandad. Tenemos muchas actividades, tenemos cenas benéficas, tenemos espectáculos, tenemos verbenas, tenemos cartel de Semana Santa, nuestros propios, el primero que sacamos a la luz aquí en Utrera, de un grupo de hermanos. Tenemos nuestro boletín, igual que todas las hermandades. Tenemos caridad, tenemos parroquia, tenemos donaciones, pues todo eso, el trabajo de todo eso es lo que requiere los 365 días del año, el trabajar para y por la hermandad. Y la hermandad no es solamente el salir un lunes santo y recogerse y guardar los pasos y limpiarlos, no, es muchísimo más, es mucho trabajo el que se desarrolla dentro de una hermandad. La Casa Hermandad, si Dios quiere, estamos inmersos en ella. Nos hemos visto abocados a venir a este local, lo estamos acondicionando y poquito a poco intentamos por todos los medios de poner nuestra primera piedra, aunque está prácticamente puesta, pero intentamos de ponerla para que la hermandad coste y diga, aquí estamos nosotros también, vamos a empezar a difundir todo nuestro organismo, todo nuestro sentido, toda nuestra historia con esa futura Casa de Hermandad. Es un orgullo el tener otra vez a la banda de los muchachos de Consolación, la cual, bajo mi punto de vista y el de muchísimos hermanos de Junta y demás, no tendrían por qué haberse separado de nosotros, pero como se suele decir, bienvenido sea de nuevo y aquí estamos nosotros para arroparla, llevarla, mimarla y quererla como la queremos y como la quieren todos los hermanos de los muchachos de Consolación. El grupo joven para nosotros es fundamental. La cuestión es que, concretamente, en la Junta de Gobierno impera la juventud. Nosotros le estamos dando el paso a ella como se merece, como se le tendría que dar en las demás hermandades, y creo que se le están dando, pero nosotros, yo te lo digo por mi experiencia, de que llevo casi 30 años en Junta de Gobierno. Entonces yo empecé con personas mayores, lo cual, como te dije anteriormente, me acogieron con los brazos abiertos. Yo era para ellos pues un joven como los que tenemos ahora mismito. Es fundamental tener la juventud por su trabajo, su amor propio a las hermandades, en este caso a la nuestra.
el querer trabajar para ella, el querer difundir esa juventud en el trabajo diario para ella, y no solamente para ella, sino en general, ¿no? Mi opinión personal de la Semana Santa, hombre, nosotros estamos inmersos en que la Semana Santa siga con la tradición que, por lo menos aquí en muchísimos sitios, pero aquí en Utrera, tiene mucha tradición, ¿no? Y las personas mayores que actualmente están en Junta de Gobierno lo pueden corroborar, ¿no? Nuestra Semana Santa la estamos mimando y la estamos cuidando y la estamos trabajando. Y estamos para y por ella. Dentro de las hermandades, la nuestra concretamente, yo me voy a ir por la nuestra, nosotros intentamos por todos los medios de que nuestra Semana Santa sea siempre un orgullo para la ciudad, no solamente para la ciudad de Utrera, sino para todo en general, para fuera de la ciudad de Utrera, para que se hable de esta Semana Santa de Utrera, los magníficos pasos que se tienen, las magníficas imágenes que se tienen, el magnífico proceder que se tiene dentro de esta Semana Santa. Y nosotros estamos cuidándola concretamente con esta juventud, con este grupo joven, en el caso nuestro, que le estamos, vuelvo a repetir, que le estamos dando su sitio porque esa juventud quiere seguir con esa tradición que anteriormente ha recibido de sus mayores, de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, en fin. Queremos que la Semana Santa siga con el predominio que tiene ahora mismito en Utrera. Hombre, lo que más me emociona de mi hermandad ahora mismito es a tantísimos hermanos que tenemos en ella y que están trabajando para la hermandad de los muchachos de Consolación. Yo el tener a unos hermanos que me han dicho, tú tienes que seguir de momento más tiempo con nosotros, tú tienes que estar con nosotros, nosotros tenemos que trabajar para la hermandad, nosotros tenemos que seguir para la hermandad. Entonces, a mí me emociona tantísimas cosas. Los hermanos mayores, cuando hablamos para hacer cualquier cena o cualquier evento, está con nosotros, para los jóvenes que siempre están con nosotros. Pues, todo eso es una emoción muy grande que tú tienes que... y un orgullo muy grande que tú sientes para tu hermandad. Yo, para mí, el simple hecho de salir la hermandad desde el santuario, ese es el motivo de decir, el orgullo de un hermano, y concretamente en este caso del hermano mayor, es decir, la hermandad está fuera ya para visitar Utrera. Por lo demás, sitios hay muchísimos sitios y muchos aspectos, pero para mí particularmente, es decir, la hermandad ya está fuera. Es un orgullo el que tu hermandad haga o empiece a hacer la estación de penitencia. Sola palabra. Clásica.
Bueno, yo te digo, el último año que salí de Costa del Santísimo Cristo Perdón fue en el año 88. En el 89 y 90 fui de segundo capataz con Mateito. Y desde el 91 hasta la fecha soy el primer capataz del Santísimo Cristo Perdón. Yo me defino como capataz como una persona que soy amigo de los costaleros, me preocupo por ellos y me considero como uno más de la cuadrilla. ¿De la forma de mandar? Pues yo creo que la forma que tengo yo, todo el mundo está contento con la que tengo yo. O sea que cada capataz tiene su forma de mandar. Sí, yo creo que sí, porque mira, te pongo un ejemplo. Este año, por ejemplo, de 29 que entran en el paso, vamos 70, ya son más de dos cuadrillas, con lo cual está diciendo que el Santísimo Cristo de Perdón está haciendo mucho tirón en los costaleros, y aparte que estoy viendo que cada vez hay más costaleros, no como antiguamente que había que meterse en un paso y en otro para poder llevarte paso tú llevarte costalero al otro paso. Bueno, de gente siempre se van, siempre eso es una cosa que es inevitable porque se van. Hay gente joven, generalmente suelen ser mayores de 18 años y hay de todas las edades. También tengo muchos veteranos que todavía siguen, que son casi la mayoría, pero también tengo mucha gente nueva. Por ejemplo, este año hay mucha gente nueva que han entrado en la cuadrilla. No, yo creo que no. Yo creo que cada uno tiene su manera de andar y eso está estipulado en el argot, que eso es una cosa que todo el mundo anda como tiene que andar. Lo que pasa es que cada uno le da el punto para que vaya bien, pero vamos, que lo que es andar generalmente todo es el mismo. Generalmente donde más desahogado voy, más a gusto voy, sobre todo es la entrada al parque, todo lo que es el parque. También existe un momento como Santa María, la parroquia, lo que es la carrera oficial, lo que es la calle de la Camarera. Y sobre todo yo aconsejaría lo que es el parque, que está muy bonito. Es una cosa que a oscura y con las luces de la farola, y eso es muy bonito. Y aparte el bullicio de gente que va.
cuenta que yo, por ejemplo, soy montador también, porque yo monto los pasos y todo. De primera hora estoy montando pasos, estoy montando candelería, monto las flores al Cristo. O sea que para mí me emociona todo. Y sobre todo el Lunes Santo, más que ningún día. Bueno, yo soy hermana de la hermandad desde el 96 aproximadamente, y la verdad es que yo creo que me llama la atención la hermandad cuando yo entro en una banda con 8 años, y pues sobre ese año yo dejo de, 2 años antes así, dejé la banda, y bueno, de las hermandades que veía en la calle, pues la que más me llamaba la atención, ¿no?, era la de Muchachos de Consolación. Entonces, pues poquito a poco me fui metiendo un poquito ahí, hasta que al final me hice hermana de la hermandad. Fue algo más individual. Sí, es verdad que tengo amigos dentro de la hermandad, obviamente, pero porque aquí nos conocemos todos, pero sí es algo más individual. Fue algo que, como ya te digo, me llama mucho la atención. La hermandad en la calle, me gusta cómo va la hermandad por la calle, me gusta la disciplina y me gusta cómo, me gusta todo, ¿no?, todo lo que hace durante el recorrido. Es una hermandad que me gusta, me llena, y como me llena, pues yo quería estar ahí y formar parte de ella. Yo creo que sí, ¿no?, que es una hermandad seria. Es una hermandad que cuando sale a la calle, yo creo que imprime ese respeto en la gente, ¿no?, y la gente guarda ese silencio cuando está pasando, y eso yo creo que llega a los demás, ¿no? El silencio lo guardamos los hermanos, y creo que eso se transmite, y cuando pasa por la calle, la gente también la respeta, y ese silencio se guarda. La verdad es que yo en la calle lo he visto poco, pues como te digo, estaba en una banda antes, y ya un par de años después pues formaba ya parte de la hermandad, ¿no?, y salía como penitente. Pero un sitio donde me ha llamado muchísimo la atención siempre verlo, que ya no pasa por allí, es en la calle Santiago Montoto, cuando se ve esa sombra sobre esa pared blanca al final, ¿no?, y es algo que de verdad te pone los vellitos de punta. Bueno, pues yo recuerdo como si fuera ayer el primer día que salí de penitente. No era algo que yo no me esperaba ni me veía haciéndolo, y sin embargo yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he pasado en mi vida, ¿no? La vez que yo me veo por primera vez vestida de nazareno, me veo haciendo la primera estación de penitencia, la verdad es que la salida para mí a las 5 o las 6 de la tarde fue algo impresionante, ¿no? Ese sol de frente y ver cómo iba, no sé, fue algo que es difícil de explicar con palabras, pero que es impresionante de vivir. ¡Abre, Cristal, lo leo! ¡Vamos a
¡Claro, claro! ¡Vamos a poner! ¡Ah! 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 ¡Vamos adelante! ¡Derecha atrás!